Primeramente, se hicieron unos ensayos previos, lógicamente, para decidir sobre todo cuál era el porcentaje de dosis de agente expansivo o aditivo expansivo que había que proporcionar. Había que elegir el tipo de agente, el tipo de hormigón, el tipo de cemento, el tipo de superplastificante, y todo esto, bueno, llegó al final con unos ensayos previos a una fórmula del hormigón que garantizaba las exigencias que tenía el diseño del puente para resistir, digamos, las tensiones rasantes sin necesidad de poner conectores en el tubo. Se hicieron ensayos de deslizamiento de tres tipos, unos a temperatura de laboratorio, temperatura ambiente, otros con un calentamiento uniforme para ver la influencia de la temperatura, y otro con un calentamiento diferencial, como veremos ahora. Bueno, esta es la típica diapositiva a través del confinamiento de la camisa, del tubo. El hormigón expansivo produce unas presiones. Estas presiones, a su vez, son las que, digamos, garantizan o generan las tensiones de deslizamiento en la interfase tubo-hormigón. Mediante un sistema de equilibrio, de contabilidad de deformaciones y de tensiones, pues se pueden deducir, teóricamente, unas curvas que, en función del diámetro partido por el espesor y las distintas deformaciones que puede tener el hormigón o que le podemos dar al hormigón, podemos sacar unas tensiones de confinamiento, que a su vez se pueden, en otro eje, traducir en unas tensiones de deslizamiento. En el caso del diseño, pues imaginemos que estamos en un departé determinado, pues trazamos una vertical, y para los distintos porcentajes, es un método de prueba y error, claro, hasta ajustar la dosificación, los distintos porcentajes nos van a dar unas ciertas tensiones de deslizamiento, o presiones de confinamiento, o tensiones de deslizamiento, que nos van a decir si estamos en la dosis ajustada o no. Evidentemente, esta fue una fase previa bastante importante, y una vez que teníamos la fórmula, había que hacer unos ensayos sobre unos tubos que tuvieran una relación de partido por T aproximadamente la misma que la del puente. Bueno, lo que se mide en estos tubos, que tienen un diámetro, creo que es un tercio del diámetro real del tubo, se hace primeramente, el hormigón, se rellenan los tubos y se mide la deformación que se produce circunferencial y la temperatura del calor de retracción que se produce dentro del tubo, puesto que hemos visto que tiene cierta influencia. No es porque podamos evitar o podamos refrigerar el tubo, sino simplemente para asegurarnos que en obra y en laboratorio las temperaturas de hidratación eran, o de calor de hidratación, eran más o menos similares, que es lo que se estaba buscando en cierto modo, ¿no? Luego se vio que efectivamente eran muy similares, puesto que el hormigón diseñado fue el que se utilizó en obra. Una vez ya endurecido el hormigón, bueno, pues se hacen unos ensayos de deslizamiento. Para este tema, pues se dejó una parte del tubo, la superior e inferior, no recuerdo la cual, sería la superior, lógicamente, o la inferior, no sé, para que en el ensayo, al someter la carga al núcleo de hormigón, pudiera deslizar. O sea, dejamos unos centímetros, 2-3 centímetros, para que se pudiera deslizar, y medimos, pues, la carga de deslizamiento, la tensión media, al final, de deslizamiento con este tubo. El tema del soleamiento del puente, también importante, se simuló con unas lámparas que veis en la fotografía de la derecha, de forma que primero se hizo un calentamiento uniforme y luego un calentamiento diferencial, pues poniendo unas pantallas intermedias en la mitad del diámetro para calentar solamente una zona, llegando a diferencias de temperatura de 30 grados entre, digamos, la zona de soleamiento y la zona que se situaba a la sombra.
como veremos, tiene cierta influencia estos efectos y significa una disminución en la tensión del deslizamiento, sobre todo cuando se hace un calentamiento diferencial de dos caras distintas. Bueno, aquí veis un poco para medir la temperatura dentro del interior del tubo debido al calor de hidratación, pues se dispone una malla con unos sensores de temperatura cada no, a 90 grados y en distintas secciones, en el centro a 2/3, a 1/3 y en el exterior del tubo. De esa forma obtenemos unas curvas que veis ahí a la izquierda de vuestra pantalla, en donde se ve la temperatura que alcanza el acero y la temperatura máxima que se alcanza en el centro. Creo que en este caso son 70 grados o 72 grados y en el tubo de acero se llega, no sé si a 50, por ahí, no lo veo muy bien. Las reformaciones en los tubos ensayados fueron 9, eran muy similares, hay un pico máximo y luego tienden a uniformizarse y a estabilizarse de pasado 2 o 3 días. Estas son unas curvas típicas gráficas que se obtiene con el aditivo o el agente expansivo que utilizamos y da una buena estabilización después de varios días. Bueno, los ensayos pues normales, digamos, se hicieron 3 tubos a temperatura ambiente, tuvimos una media de estos 3 tubos de tensiones de deslizamiento, se hicieron 3 con calentamiento uniforme, se obtuvo la media, y 3 con calentamiento diferencial, y también se obtuvo la media. Bueno, aquí realmente, claro, es un poco difícil, aunque el hormigón era muy homogéneo, los tubos eran los mismos, hay cierta dispersión, entonces estos datos hay que tratarlos con mucho cuidado. En principio la información facilitada, hacía referencia a que había una disminución respecto a los tubos ensayados a temperatura ambiente por de un 15% respecto a un calentamiento uniforme y de un 22% respecto a un calentamiento diferencial. Pero también es verdad que bueno, había cierta dispersión y había que tomarlo con cierto cuidado. Bueno, aquí están luego los ensayos de deslizamiento. Esta es una curva típica de deslizamiento, inicialmente se aplica la carga, aquello no se mueve, pusimos unos captadores que medían el movimiento relativo entre la cara superior del hormigón y el tubo de acero y llega un momento en que aquello empieza a deslizar, ¿no? Hay una primera zona más o menos plana, aunque variaba de unos ensayos a otros y luego ya se va degradando, digamos, el rozamiento, las tensiones, como veis en la figura esta. Bueno, en definitiva, digamos que se consigue con los tubos ensayados con a temperatura ambiente unas tensiones del orden de 0,85 megapascales a temperatura calentamiento uniforme 0,71 y con calentamiento diferencial 0,66. Esto garantizaba pues, unos coeficientes de seguridad adecuados respecto a las tensiones rasantes que había que conseguir en el diseño del puente. Para comprobar también las temperaturas a las que estaba sometido in situ el propio puente, en mayo del 2013, se instrumentó un tubo cerrado, relleno de hormigón, de un diámetro, no me recuerdo, podían ser 60 o 70 centímetros, ¿no? Y también se dispuso, digamos, una malla en el interior, en la sección central, para medir las temperaturas que el soleamiento, siguiendo la misma dirección que tenía el puente, los tubos del puente, se producía, digamos, los gradientes térmicos dentro del tubo, en el hormigón y en el propio acero, ¿no? Aquí tenéis un poco el registro de un periodo determinado, en donde se ve inicialmente, creo que es en rojo, pues el calor de hidratación que se produce en el momento de hormigonado. Y luego, generalmente, la temperatura en el centro del tubo está casi siempre por encima de la temperatura ambiente que se va produciendo. Esto, en cierto modo, podemos decir que es bueno porque el tubo en el centro del hormigón no se llega ni a enfriar ni a calentar mucho, ¿no? Respecto a otras variaciones térmicas que pudiera tener por soleamiento el propio acero, ¿no? La propia camisa o el propio tubo.
Bien, resultados. En los tubos, las deformaciones en las tres series hechas en los 9 tubos, pues se alcanza una deformación media circunferencial por de 650 microdeformaciones, o 6,3 por 10 a la menos 4, que, digamos, estaba bastante bien respecto a lo que se exigía en relación a la presión de confinamiento que queríamos conseguir. En los ensayos de deslizamiento, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que hay, parece ser que se observa una disminución cuando hay un calentamiento uniforme del tubo o un calentamiento diferencial, que puede llegar al 22% respecto a una situación de laboratorio de temperatura ambiente. Luego, todos estos ensayos, evidentemente, había que confirmarlos instrumentando el puente. Para ello, se instrumentaron 4 secciones, 2 en cada tubo. En la dirección sur-norte, el arco de la derecha, se instrumentó el tubo exterior, y en el arco de la izquierda se instrumentó el tubo interior. Las secciones son las secciones de clave, situadas a un medio, y la sección denominada un cuarto, o sea, en el cuarto del tubo. En cada sección, evidentemente, esto hay que instrumentarlo cuando todavía los arcos no están montados. En la campa de la obra, pues se instrumentaron, se pusieron las bandas extensiométricas, rosetas, que medían la deformación longitudinal y la deformación circunferencial, y unos termopares para medir la temperatura que alcanzaba el tubo en esa posición. En cada sección se pusieron en la parte superior, inferior, lateral derecho y lateral izquierdo, para obtener una media de las tensiones circunferenciales, sobre todo, que es lo que interesaba controlar más, que se iban a producir. Bueno, se utilizaron galgas extensiométricas. Para ello, pues bueno, se retira la pintura del tubo en una zona pequeña, se colocan las galgas y los medidores, los termopares de temperatura, y luego se protege con unas cajas aisladas, y todo el cableado, toda la sección se cablea, se saca el cable y se aísla, digamos, mediante, se entuba para, digamos, por temas sobre todo de daños que pueden producirse durante el traslado desde la campa hasta su posición definitiva, ¿no? Una vez ya en su posición definitiva, lo que se hace es que se conectan mediante los cables adecuados y los equipos adecuados, unos quantums y unos interrogadores de fibra óptica. Hay que decir que utilizamos medidas eléctricas y medidas de fibra óptica. Estas últimas eran simplemente una salvaguardia por si alguna sección no funcionaba. En realidad, la fibra óptica puede tener ciertas ventajas, pero que en estos casos que hay que trasladar el tubo, moverlo, pues es bastante frágil y se puede deteriorar fácilmente, la parte que es más cara. No hubo, vamos, todos los que instalamos de las galgas funcionaron perfectamente y no hubo necesidad, digamos, de recurrir a las lecturas de fibra óptica. Bueno, aquí veis un poco cómo se instalan los equipos también en cajas protegidas y aisladas. Estas son las secciones a un cuarto y a un medio, y aquí lo tenéis un poquito más grande, en donde en cada sección, pues, se ponen en la parte superior, inferior, lateral derecha y lateral izquierda, las galgas y los termopares que se miden. Bueno, es un poco de nuevo lo mismo, el montaje. Este es lo de las medidas eléctricas, que ya lo he dicho. Todo esto luego al final, va a un ordenador de control a través de las conexiones adecuadas, y vía internet se podían mandar los datos a Madrid. Se generó una red local y un módem 3G que permitía, digamos, toda la transmisión de información a un centro operativo. Resultados. Bueno, aquí veis para uno de los arcos en la sección de clave, la zona central es la zona donde ya empieza el hormigonado, evidentemente, y empieza la expansión,
y se observa que las bandas superiores e inferiores de la sección pues van marcando los esfuerzos de flexión que, como consecuencia del llenado del tubo, se van produciendo. Cambia el peso, evidentemente, entonces se producen unas deformaciones que dan lugar a unos esfuerzos que dan lugar a estas deformaciones. Mientras que las bandas, digamos, laterales, pues apenas reflejan ese movimiento, como es lógico, esas deformaciones de flexión. Más importante es el comparar las deformaciones circunferenciales que se producen en las secciones del tubo. Este es el arco 2, en donde se ve que, salvo la diferencia, digamos, de tiempo de hormigonado, mientras que se alcanza en una sección un medio, a sección un cuarto, las curvas de deformación circunferencial que se producen son prácticamente las mismas. Lo cual, digamos, que el hormigón pues era un hormigón de calidad, bien dosificado y de características constantes, y el ritmo del hormigonado fue adecuado para conseguirlo. Y otro aspecto fundamental era comparar los dos tubos, el tubo exterior del arco de la derecha y el tubo interior del arco de la izquierda. Por ejemplo, aquí tenéis la comparación en la sección un cuarto, en donde, salvo la diferencia, claro, de tiempo de hormigonado, pues se ve que prácticamente se alcanza la misma deformación máxima y las deformaciones siguen el mismo ritmo. Resultados se consigue también, tanto en el tubo del arco 1 como en el tubo del arco 2, por deformaciones superiores a circunferenciales superiores a 600 microdeformaciones. Veis que son muy, muy parecidas. La variación de deformación térmica diaria, que también efectivamente se observa en los gráficos que hemos puesto, son del orden de 40 microdeformaciones. Y la deformación longitudinal máxima media medida durante el hormigonado fue de 70 microdeformaciones. La temperatura alcanzada máxima, el calor, debido a la calorización, son del orden de 60 grados centígrados, quizás un poco, bueno, yo diría que casi del orden de las que habíamos obtenido en el laboratorio, igual que las deformaciones. Bueno, como conclusiones, pues hay que decir que el hormigonado fue casi perfecto en cuanto a las características del hormigón, su dosificación. Como ha comentado, el hormigonado se empezaron en un tubo, por los laterales, progresando, y el ritmo de camiones, de llegada de camiones, etcétera, y creo que fueron muy pocos los camiones que hubo que desechar porque las características no cumplían, digamos. Y bueno, los resultados obtenidos son acordes con los obtenidos en laboratorio, con lo cual, en principio, digamos que podemos decir que el hormigón diseñado, las deformaciones, presiones de confinamiento y tensiones de distanciamiento alcanzadas, pues están acordes a lo previsto en el proyecto. Y yo creo que con esto, de momento, pues nada más. Muchas gracias.